Las sociedades siempre van a buscar, las sociedades más cuando se envilecen, como las sociedades latinoamericanas, que lamentablemente han sido años de movimiento al socialismo, y ahora este socialismo, máxima revolución, las sociedades se vuelven absolutamente irresponsables, ¿no? Y eso es algo que es harto conocido, ¿no? El asunto es que por eso la palabra libertad va vinculada a responsabilidad. Con sociedades absolutamente irresponsables, por supuesto, la libertad queda realmente lejos. Por ejemplo, Argentina. Hoy, el viernes pasado, si el presidente Fernández, ¿cómo va a bajar la inflación? Control de precio y ley de abastecimiento. Pero así, ¿quién paga el pato? Siempre la gente, la clase media, que ya está desapareciendo. El pobre hombre que trabaja y paga sus impuestos. No es la forma de arreglar un país. Y cuando tuvimos la posibilidad de tener un gobierno como el de Macri, se votó por lo mismo de antes. Entonces, ¿nos gusta vivir mal? ¿Nos gusta que nos manden, que nos obliguen a comer en vez de asado, como dijo el presidente, polenta todos los días? Lo que pasa es que tiene que ver con ese concepto de la responsabilidad y nuestras sociedades hoy son terriblemente irresponsables, en general, increíblemente irresponsables. Vemos récord como un Perú votando por un Pedro Castillo, un Chile votando por un personaje como Boric, o una Colombia que va a votar por Petro. Es un récord que realmente asusta y genera un proceso de hacerse muchas preguntas sobre el daño ya hecho a la sociedad. Vamos a aprovechar de entrar en Colombia, Jenny, sobre... Sí, justamente cuando dijiste Petro, el pollo está citado para hablar por la presunta financiación del chavismo contra Petro, aunque Petro dice no, jamás recibí dinero. ¿Puede afectarle o no? No, va a ser otro escándalo más, mucho ruido, muy pocas nueces. Porque esto se tiene que ver exclusivamente dentro de la realidad de los números electorales. Lo único que detiene a Petro hoy es que Petro mañana se suicide. Es lo único que detiene a Petro hoy. Esa es la realidad electoral de lo que se está viviendo y por eso quiero explicarla para que la gente pueda entender este tipo de fenómeno. El domingo pasado fueron las elecciones del legislativo colombiano. En dichas elecciones, la senadora María Fernanda Cabal obtuvo el récord de ser la senadora más votada en la historia, lo cual reafirma el hecho de que ella era la candidata natural por el Partido del Centro Democrático a la presidencia. El asunto es que también se aprovechó para hacer una encuesta participativa sobre los grupos que se habían colocado como unas alianzas menores, como unas preprimarias, para llegar con candidatos fortalecidos hacia la primera vuelta electoral. Por supuesto, la izquierda carnívora, junto con mucha de la izquierda vegetariana, que se reúne dentro del esquema de alrededor de Petro, consolidó a Petro con una cantidad muy interesante, no solo de votos, sino el mismo porcentaje. Es realmente fuerte. El otro candidato que obtiene por lo que ellos llaman centro, que no es otra cosa que centro izquierda, obtiene una votación bastante menor. Consolida bien su puesto frente a los otros candidatos que eran realmente desconocidos, y entonces Fajardo, que es ese representante, se queda como representante único de lo que se conoce como centro en Colombia. Y tenemos a Fico. Fico, que es un hombre que vino de ser el alcalde de Medellín, un alcalde exitoso, como tecnócrata, un tecnócrata efectivo, queda en el marco de lo que ellos quieren mostrar como derecha. Si vemos el expediente de la estructura del pensamiento político de Fico, más allá del hecho administrativo, derecha no es. Por lo menos no es izquierda, estuviese más cercano a un centro real en el caso de él. El asunto es que vamos con esos tres primeros candidatos a primera vuelta. Hay otro bojote de candidatos más que simplemente no cuenta. Entre esos, Ingrid Betancourt. Se llegará a primera vuelta y en la primera vuelta seguramente quedarán Petro, por supuesto, con un avance realmente consolidado, entonces tendríamos a Petro con un porcentaje de votos en ese momento electoral muy cercano al 35%, quizá al 40% del voto nacional. Y el segundo, me imagino yo, que será Fico. ¿Qué sucede allí? Todo el mundo va a decir que como Fico va a quedar cerca de Petro, Colombia tenga algún tipo de esperanza y pueda esquivar en esta oportunidad nuevamente la bala.
los electorados se toman cuerpo, ¿no? Entonces, la gran masa electoral que está con Fajardo no se va a ir con Fico. Su naturaleza es de izquierda. Se va a ir hacia Petro y va a reforzar la estructura de Petro. Entonces, es lamentable tener que certificar ese hecho. Y para que Colombia pueda esquivar la bala, primero tiene que comprender de verdad que el daño hecho ya estuvo hecho. El daño hecho trae esta realidad. Es terrible como venezolano saber qué es lo que viene para allá. Lo que viene para allá es un proceso de revolución a grandísima, grandísima velocidad y con la amenaza de que si no haces la revolución tal como se pide, ahí está la FARC, ahí está el ELN, ahí están todos los carteles del narco para que se impulse dicho proceso. Es terrible esa realidad y que esa realidad vaya a contar con ese barniz democrático, ese hecho de que elección tras elección tras elección van dándole solidez a una persona como Petro que lo que va es a...